saludo, muy buenas noches. Unos 800 delegados de 21 países de toda Latinoamérica con un millar de periodistas acreditados participarán en la 22ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno los próximos 16 y 17 de noviembre en Cádiz. Esta semana una delegación de cada uno de estos países, 150 personas, han estado cerrando preparativos directamente desde aquí, desde la ciudad. 150 delegados procedentes de 20 de los 21 países que participarán en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno trabajan desde este lunes preparando el encuentro internacional en Cádiz. Tres embajadores y los jefes de protocolo de los gabinetes presidenciales de los distintos estados, responsables de seguridad, personal médico y mandos de las fuerzas de seguridad españolas, han celebrado en el Centro de Arte Flamenco de la Merced una primera toma de contacto para la avanzada, que es tradicional en la organización de las cumbres y a la que les ha dado la bienvenida la alcaldesa de la ciudad. Siempre hemos tenido en nuestro corazón y en nuestro pensamiento que no podíamos conmemorar el bicentenario sin los hermanos de América, de los países independientes de América. Y por eso empezamos a trabajar primero buscando ser capital iberoamericana de la cultura este año, cosa que conseguimos en el año 2006 en San José de Costa Rica, y después hemos ido convenciendo al gobierno de España de que era muy importante que en este año del Bicentenario se celebrara aquí la cumbre de jefes de Estado. Yo espero que Cádiz cumpla de nuevo con esa misión que tuvo hace 200 años de ser una ciudad de encuentro y de reflexión. Las delegaciones llegadas de los distintos países con agenda de trabajo aquí para lunes, martes y miércoles cerrarán detalles en torno a las acreditaciones de los participantes, los lugares donde se celebrarán los distintos actos y sus accesos, el alojamiento o la distribución de las reuniones, entre otros aspectos de la organización. Van a estar presentes estos tres días, pues tanto a nivel de embajada como a nivel de seguridad y de logística, para chequear y dar el visto bueno a tanto a las rutas como a todo el sistema de trabajo que han venido trabajando la unidad de apoyo y organizativa de la Cumbre Iberoamericana, por lo tanto Moncloa, directamente con el Ayuntamiento de Cádiz, ¿no? Tres días intensos de puesta a punto y sobre todo de exposición en todos aquellos campos que se han tratado y creo que van a ser interesantes y deben de comunicarse a las distintas delegaciones. Temas de seguridad he comentado, de logística, de infraestructura, y porque ya los temas en sí, en cuanto a declaraciones institucionales, pues evidentemente se han venido desarrollando reuniones ministeriales tanto en Salamanca, en Madrid como en Nueva York, donde tendrán su punto final en esa declaración de Cádiz que veremos en la Cumbre Iberoamericana. Los espacios que serán protagonistas durante la cumbre son el Oratorio de San Felipe, donde se hará el primer saludo institucional en el arranque, el Teatro Falla para la ceremonia oficial de inauguración y el Palacio de Congresos, donde tendrán lugar las sesiones de trabajo. Se va a centralizar lo que es el trabajo diario en el Palacio de Congresos, así como en distintos puntos de la ciudad, como es el oratorio. Yo creo que, sin duda alguna, el oratorio le da carta de naturaleza precisamente al motivo del por qué se celebra la Cumbre Iberoamericana aquí en la ciudad de Cádiz. Los representantes han venido en un tren de Renfe fletado para la ocasión. La empresa es una de las patrocinadoras y proporcionará el transporte el 15 de noviembre a los participantes que lo necesiten desde Madrid, mientras que ya el 16 un avión de las Fuerzas Aéreas podrá facilitar el viaje a los jefes de Estado y Gobierno que vengan el mismo día. Una de las novedades de esta cumbre será la incorporación de empresas patrocinadoras para sufragar gastos. Entre ellas se encuentra ya, además de Renfe, Fomento de Construcciones y Contratas y Audi, Volkswagen y SEAT. El máximo responsable técnico, Andrés Costilludo, director de la unidad de apoyo del comité organizador, ha facilitado estos datos y asegurado que la ciudad de Cádiz es más fácil de controlar para el encuentro desde el punto de vista de la seguridad. Ha destacado la coordinación de todo el trabajo entre el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, cuyo dispositivo conlleva una complejidad similar al de la seguridad, según asegura. Participa también la autoridad portuaria, que aportará los terrenos del puerto de la ciudad para el estacionamiento de vehículos.
ya nos han visitado y han visto un poco cuál es el diseño de la ciudad, si bien hay que decir que ya saben evidentemente cuál es el diseño de una ciudad que está preparada para este tipo de eventos. Yo quiero recordar que el 19 de marzo fue una prueba de fuego donde precisamente todos los poderes del Estado hicieron actos de presencia aquí en la ciudad de Cádiz, así como todas las representaciones iberoamericanas. Yo creo que fue una prueba de fuego donde nos anima desde luego a seguir y yo creo que a garantizar y a decir que la cumbre iberoamericana de la ciudad de Cádiz será un éxito. Entre los participantes en las reuniones de trabajo preparatorias que han comenzado este lunes hay representantes de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal y Uruguay. Han faltado a esta primera cita los representantes de Venezuela debido a la coincidencia con la celebración de sus elecciones nacionales, un país que también participará en la cumbre de noviembre. El presidente de Haití, Michel Martelly, acudirá como observador a la 22ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno en Cádiz. Entre los invitados especiales también estarán el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. Aportan visitantes con una muy alta capacidad de gasto desde México. Son las agencias turísticas que más facturan en este país y las que mandan la mayor cantidad de ciudadanos mexicanos a España. Sus más altos directivos se han dado cita aquí para conocer la ciudad e incluirla en sus recorridos. Han llegado invitados por la empresa pública Tour España a través de Paradores Nacionales y el Ayuntamiento de Cádiz. Son los responsables de las agencias turísticas más importantes de todo México, las que más visitantes envían al territorio español y las que más facturan en este país iberoamericano. Estos más de medio centenar de empresarios han venido para conocer Cádiz, sus atractivos histórico, cultural y de ocio, de cara a incluirla en las rutas que ofertan a sus clientes, visitantes de alto poder adquisitivo que a partir de ahora vendrán a España con la capital gaditana como destino obligado, señalada en su mapa. Estos altos directivos representan a un tejido empresarial mexicano que en 2011 facturó solo en billetes de avión de Aeroméxico, la principal aerolínea del país, un volumen de más de 400 millones de dólares, unos 350 millones de euros. Estamos muy satisfechos porque en este tipo de viajes, este tipo de fan trip que se organizan en este caso a través del Ministerio de Turismo, pues es muy importante la calidad de las personas que vienen. Cuando me refiero a calidad me refiero a los cargos que tienen o al nivel de toma de decisión que toman, ¿no? En este sentido, las personas que han venido pues son prácticamente los máximos responsables de su agencia de viajes y por tanto el impacto es muy importante porque, insisto, son las personas que luego deciden, ¿no? Representan probablemente el 50% de las ventas a España y con eso se lo digo a todos. España recibe aproximadamente, según datos oficiales, 233.000 turistas mexicanos. Yo creo que la cifra es un poco superior, pues representan una capacidad de venta de 125.000 turistas aproximadamente. Entre ellos, que se dice pronto, porque el turista mexicano, al contrario de lo que sucede con turistas europeos, británicos o alemanes, son turistas individuales de altísima capacidad de gasto, lo cual lo hace mucho más atractivo. La delegación empresarial mexicana llega de la mano de Tour España y gracias a la colaboración de Aeroméxico. La visita a Cádiz ha comenzado en el nuevo Parador Hotel Atlántico, una de las instalaciones que ya son emblema para la empresa pública española y que se quiere dar también a conocer en el mercado iberoamericano. Hemos estado trabajando en este caso con el Ministerio de Turismo del Gobierno de España, donde hemos tenido la oportunidad pues de que un importante número de agentes turísticos de México vinieran a la ciudad para que conocieran la ciudad y que pudieran conocer todo lo que le ofrece la ciudad de Cádiz. En este sentido es una noticia positiva porque con esto lo que hacemos es trasladar esa imagen de Cádiz a las agencias de viajes de México, que al final también son quienes de alguna manera promocionan los lugares para los mexicanos, ¿no? Precisamente Paradores, que es una empresa pública y que normalmente lo que hace es restaurar edificios que son emblemáticos, que son históricos, que son patrimonio de la humanidad, muchos de ellos, y los convierte en hoteles. En este caso, en Cádiz, no ha sido así, se ha hecho un hotel nuevo, moderno,
porque se busca más la ubicación, que siempre tengan un sitio con unas vistas especiales, y siempre se hace desde un punto de vista de dinamizador del turismo. Es decir, donde se pone un parador, inmediatamente hay otros agentes turísticos que se ponen alrededor, otros hoteles, otros restaurantes, tiendas, etcétera, etcétera. O sea que sí, efectivamente, este parador de Cádiz va a ayudar a que Cádiz tenga mucho más interés turístico, no solamente para los mexicanos, sino para mucha gente del resto de Europa, de otros países latinoamericanos, y realmente estoy segura de que va a tener mucho éxito. De hecho, ya lo está teniendo, tenemos siempre un lleno total. Para los mexicanos, saben dónde es Cádiz, sin embargo, bueno, no se ha promovido mucho, por eso este esfuerzo en conjunto con la Oficina de Turismo de España en México, pues para dar a conocer, y como te decía, bueno, hoy aquí están las 25 agencias de viajes más productoras para el mercado mexicano, están aquí, estarán aquí unos días y estaremos pues conociendo y poder dando a conocer a nuestro país lo que es esta provincia tan hermosa. Como línea aérea, siendo la aerolínea bandera de México, pues es muy importante fomentar el turismo entre los países. Aeroméxico tiene más de 60 años volando a España, entonces, bueno, el lazo cultural, político, económico, social que hay entre ambos países es muy importante. Venir a hacer algo diferente, poder enseñar al turismo mexicano, que conoce ya Madrid, Barcelona, las grandes ciudades, poderles enseñar algo diferente, este sabor que tiene esta provincia, bueno, es muy importante. Pero es una maravilla de ciudad y yo creo que a todo aquel que venga no le deja indiferente, y además hay un ambiente aquí especial con muchos sitios donde ir a tomar tapas, a divertirse. La gente gaditana es especialmente gente muy alegre, con lo cual yo creo que todo eso añadido con la arquitectura, con el color que tiene Cádiz, con la temperatura, sin duda se van a quedar muy satisfechos si vienen aquí. La Delegación Municipal de Turismo ha organizado la estancia en Cádiz de estos empresarios de forma que puedan conocer lo más destacado de la ciudad. En la visita, incluida también ruta de callejeo por el entramado del casco histórico y recorriendo sus comercios y establecimientos de hostelería. Hemos tenido la oportunidad de ofrecerles una visita guiada y que conocieran la ciudad por todos los espacios nuevos que se están creando en la ciudad, como son el ECO, por ejemplo, el espacio de creación contemporánea, como es también el oratorio, como es Reina Sofía, como es la Merced, bueno, en definitiva, le estamos enseñando, sobre todo también la Casa Iberoamérica, le estamos enseñando aquellos espacios que se han generado nuevos para la ciudad y que tienen que ver con la cultura y con el espacio iberoamericano, para que también vean que la ciudad bueno, pues está perfectamente preparada en lo que se refiere a turismo y oferta turística, ¿no? Para los directivos de estas empresas, la capital gaditana está bien posicionada para un futuro de negocio turístico con toda Iberoamérica. Cádiz tiene todo para ser un destino importantísimo, sobre todo en una ciudad y en un país como México, donde todo lo español está muy presente, y Cádiz, no olvidemos que es una de las ciudades que más relacionada ha estado y está, sigue estándolo con México por vía marítima. Esta es una ciudad muy hermosa, lo que hemos podido admirar hasta el momento es verdaderamente interesante, vale mucho la pena. Yo creo que vamos a empezar a difundir un poco más entre nuestros clientes el destino. Es un destino muy bonito, muy agradable, con gente muy atenta, lugares donde quedarse, hoteles, paradores, etcétera, en general, que están sensacionales, vale mucho la pena. Yo pienso que sí llenaría, satisfacería la necesidad de conocer y de pasear de los viajantes mexicanos, ¿no? Yo creo que sería muy interesante para mucho más gente conocer lugares como Cádiz. Porque lo que estoy viendo, yo creo que alguien se equivocó al no incluirla, ¿no? Porque es tan interesante como otras ciudades muy turísticas de España, ¿no? Pero Cádiz era la puerta de entrada y la puerta de salida de la España anteriormente, ¿no? Entonces yo no veo por qué no incluirla. Y luego, teniendo edificios como estos y servicios como los que ustedes dan, caramba, es muy interesante. Viene buscando la cultura, viene buscando una experiencia diferente, viene buscando pues ese sabor que dan estas provincias, y bueno, evidentemente combinar todo un recorrido por Europa y España, pues sin duda es la puerta para los mexicanos. El centro histórico, sin duda alguna, esas calles maravillosas donde uno se pierde
para acabar encontrando sitios maravillosos, la gastronomía, sin duda alguna, el clima y la gente. El Teatro Falla es también uno de los atractivos importantísimos. Los centroamericanos en general, desde luego los mexicanos en particular, cuando vienen a España no vienen en busca de playas, ellos tienen magníficas playas, vienen en busca de sus antiguas raíces, de su cultura, del por qué México es como es México, y Cádiz es una de las claves para entender lo que sucedió allí. Recordar que esta visita se produce después de confirmarse que un centenar de agencias de turismo de Alemania se darán cita en Cádiz el próximo 2 de noviembre en un encuentro de trabajo organizado por el turoperador Gebeco, perteneciente al alemán TUI y especializado en circuitos turísticos culturales. Ya se lo hemos apuntado, también sumamos turismo alemán y traído por turoperadores especializados en el ámbito cultural. Casi un centenar de empresas de este sector se van a reunir en Cádiz a principios de noviembre para incluir a la ciudad en sus catálogos de oferta. Una noticia que les contamos tras el cierre del mes de septiembre con gran éxito en cuanto al número de visitantes registrados en las oficinas de información turística del ayuntamiento durante los 9 primeros meses del año. El próximo 2 de noviembre, el turoperador germano TUI ha citado en la ciudad de Cádiz a casi un centenar de operadores alemanes especializados en turismo cultural. Se convocan para el Catalog Preview 2012 y celebrarán reuniones de trabajo en 4 ubicaciones distintas: el Espacio de Creación Contemporánea ECO, el Centro Cultural Municipal Reina Sofía, la Casa de Iberoamérica y el Centro de Arte Flamenco de la Merced. Estudiarán directamente desde aquí la oferta y los atractivos de Cádiz para los visitantes con los que trabajan de cara a la elaboración de sus catálogos y sus paquetes turísticos. Una iniciativa en la que se está empleando duramente desde el mes de junio la Delegación Municipal de Turismo, según el primer teniente de alcaldesa, José Blas Fernández. Pues Cádiz sea, ante la agencia de viaje alemana, un reclamo importante, porque lógicamente aquí van a obtener facturación de clientes, ¿no? Tú y la que está detrás, y bueno, son tus operadores que... Al final, insisto, esto está montado de los turoperadores, van pasando la información a las agencias, generan un catálogo y luego lo venden, ¿no? Por tanto, es muy importante que esté Cádiz en ese catálogo, ¿no? Se confirma esta cita profesional de trascendencia para el turismo en Cádiz cuando el ayuntamiento hace balance de visitantes atendidos en las oficinas municipales de información, un 35% más este septiembre que en septiembre de 2011 y un 30% más en los 9 meses de 2012 que en el mismo periodo del año pasado. Estos turistas que llegan a las oficinas de información del ayuntamiento son solo parte de los que vienen a Cádiz, pero sirven de barómetro a la baja para medir la repercusión en la ciudad. Independientemente de que efectivamente luego viene más gente, porque no todo el mundo, como saben ustedes, cada vez que viene a una ciudad, pues viene a una oficina de turismo, ¿no? Hay personas que vienen a pasar el día, hay personas que vienen en crucero y algunas que todavía no van a los puntos de información que están dentro de los barcos o en la oficina. O sea que hay, que el número evidentemente es mayor, pero queriendo ser certeros en el número, damos el número que atendemos. De fuente de riqueza, fuente de formación para futuro, ¿no? Cuando alguien no hace, no mantiene las infraestructuras o no mantiene lo que tiene en su haber, pues se deteriora, ¿no? Pero si aquí se mantiene nuestra infraestructura, en este caso de la cultura y del turismo, pues lógicamente la ciudad posiblemente no sería lo que es. Yo creo que si este año no hubiese existido el Bicentenario, fijaros bien cuántas cosas de menos hubiésemos tenido, ¿no? En septiembre fueron cerca de 45.400 los atendidos, por encima de los 33.000 en septiembre de 2011. Desde enero y hasta el pasado mes se informó a más de 306.000 personas, cerca de 82.000 más que en los mismos meses de 2011. Del 1 al 3 de noviembre se les sumarán los 600 asistentes que llegarán a la capital gaditana para el 33º Congreso Nacional de Endodoncia. El futuro y el desarrollo social de Centroamérica sobre la mesa en las sesiones de trabajo protagonizadas por los representantes del Sistema de Integración Centroamericana. Su asamblea anual se ha traído a Cádiz dentro del programa de encuentros del Bicentenario.
Centroamérica se reúne estos días en Cádiz. El Sistema de Integración Centroamericana celebra sus jornadas anuales en la Casa de Iberoamérica de cara a establecer nuevas líneas de cooperación entre los países integrantes. La alcaldesa de Cádiz ha agradecido este encuentro, que sirve como previo a la ciudad y a la nación española, de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica del próximo noviembre. Creo que es muy importante porque, de una vez por todas, los españoles, los andaluces, los gaditanos, debemos de saber qué es lo que está pasando, cuáles son los sueños, los intereses, las fortalezas, la necesidad de ir juntos a determinados sitios, y eso tenemos la obligación, por lo menos los gaditanos, de acercarnos a la sociedad en general, ¿no? El ministro de Costa Rica, Manuel Obregón, ha sido el encargado de abrir las jornadas con una ponencia sobre las posibilidades que la gestión cultural y la colaboración en los retos de futuro a través del intercambio y del conocimiento de la identidad común de Centroamérica serán fundamentales. Acto seguido, el secretario de la SEGIB, Enrique Iglesias, recordó que estas jornadas ayudan a crear un nuevo vínculo fundamental en situaciones de crisis como las actuales. Enrique Iglesias ha reconocido que la SICA es un verdadero ejemplo en la organización supranacional. Pero yo creo que hay que defender fundamentalmente una experiencia pionera, la más sofisticada que hemos tenido en América Latina y alguna de las cuales ha sobrevivido, desde ahí un poco su fuerza, a los grandes impactos que ha tenido la evolución de la región. Yo pienso que en este momento las bases de esa integración están allí. SICA es su símbolo y su institución fundamental. Yo pienso que de alguna manera tenemos que reconocer los nuevos elementos que vienen arriba de la mesa. Las jornadas del sistema de integración se celebrarán hasta el sábado, cuando se hará el balance definitivo y se plasmen las conclusiones finales, los ejes vertebradores del trabajo en el futuro para el desarrollo de esta región y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. El SICA clausuró este fin de semana en Cádiz su reunión anual con las jornadas sobre diálogo en torno a la integración de Centroamérica. El foro organizado por esta institución, que agrupa a los países centroamericanos, ha servido para analizar y acercarnos a la realidad y los problemas actuales que sufren aquellos estados hermanos del otro lado del Atlántico en el marco del Bicentenario. Una cuestión esta, la del legado de la Carta Magna de Cádiz, que ha presidido todos los debates, como quedó reflejado en la destacada ponencia sobre los derechos humanos. En ella, el magistrado salvadoreño Florentín Meléndez subrayó el espíritu de progreso de nuestra primera Constitución y el espíritu que ha inspirado en todas las sucesivas de los países centroamericanos hasta nuestros días. En su ponencia, especial mención al derecho fundamental de la libertad de expresión y sus límites, que ya se contemplaba en el texto de 1812. Se puede ejercer sin autorización ni permiso previo de la autoridad. Esto es clave para concebir el concepto liberal de la libertad como principio y de la libertad de expresión como derecho fundamental. Y en segundo lugar, se habla de la responsabilidad ulterior por un acto abusivo de la libertad de expresión. Es clave para tener un concepto democrático y moderno de las libertades, ejercer la libertad con responsabilidad y no con abuso, no con desbordamiento en el libertinaje. Entonces, la Constitución de Cádiz pone contenciones al ejercicio de la libertad de expresión. Durante la clausura, el secretario del SICA se felicitó por el extraordinario desarrollo y los avances abordados en estas jornadas celebradas en Cádiz como mejor reconocimiento de su organización a la aportación universal de la Constitución del 12. Por supuesto, lo que queremos con este aporte es reconocer, ¿verdad?, ese valor que las Cortes de Cádiz han tenido, han marcado de alguna forma, pues no solo hitos, sino que también paradigmas en Centroamérica. Y por supuesto, uno tiene que, para poder entender las instituciones, para poder robustecer las instituciones, para poder hacerlas mutatis mutandis, ¿verdad?, las instituciones, tiene que conocer de dónde vienen. Y esto creo que es parte de esa contribución que el Sistema de Integración Centroamericana. Por último, la alcaldesa Teófila Martínez cerró el acto agradeciendo esta importante contribución al Bicentenario y emplazando al SICA y miembros de otras organizaciones a volver en años sucesivos a Cádiz como escenario de libertades y foro de debates. ...del Círculo de Copán y del SICA, pues en algún momento Cádiz puede servir de lugar de encuentro de esos sabios que ustedes localicen en sus países, pues los volvemos a citar en Cádiz para hablar de estas cosas y
poder sumar opiniones para que luego en determinados lugares se siga hablando de estas cosas en los próximos meses o en los próximos años. Este encuentro del Sistema de Integración Centroamericana ha servido además como mejor preámbulo a la Cumbre de Jefes de Estado Iberoamericanos que acogerá la ciudad el próximo noviembre. Hacemos una pausa muy breve. Volvemos enseguida, señores.